None of the ruins are visible from down here. But if Father did explore this site, I see no sign of it yet. I still don't see how Thailand is connected to Vikings, or ruins under the Meta Hell, even Havilan for that matter. Helheim, Zip. Various myths use different names, but they all apply to the same remnants of the ancient world. One of those remnants is still alive. I would hate to be Amanda if Natla ever gets free. I would hate to be any of us. ¡Damas y caballeros! Bienvenidos a Tomb Raider Underworld. Como ven, empecé bien apurado. Ya me trabazo, le hago un recuento. Y al siguiente nivel, la costa de Tailandia. Estamos aquí porque en un giro inesperado aparecieron dos enemigas del ala al final del líder anterior: Amanda de Tomb Raider Leyenda y Natla de Tomb Raider Anniversary. Natla, como queriendo ayudar a Lara, de repente me dijo que tenía que llegar aquí donde estamos ahora, la costa de Tailandia, porque aquí abrieron una pista de la ubicación del martillo de Thor, que aparentemente algo descubrió el padre de Lara aquí. Y al momento, una arañita, quítate, quítate. Ya, al parecer el padre de Lara, Richard Cross, estuvo trabajando aquí en Tailandia, también trabajó para Natla. Que algo descubrió aquí relacionado con Avalon. ¡Oh! Uy, perdón. Ya, no voy a hacer problema. Pues de nuevo. Cuidado. Ya, sube, sube. Oh, sube, sube. Arriba. Bien. ¡Loritos! ¡Lorito! Se fueron los loritos. Barra espaciadora para... Ah, sí. Los salientes más pronunciados. ¿Hacia adelante? Menos mal. ¡Más arañas! Creo que... ¡Ahí están! Yo, ¿para qué llenarlas de plomo si se pueden pisotear? ¡Lorito! ¡Lorito! ¡Y ahí va el más! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Hola! Por ahí. Hacia arriba. Últimamente Lara pasa más tiempo escalando que explorando. Bien, esto es un poco más realista. Ahora Lara se da el tiempo de quitarse encima la hoja. ¿Qué fue eso? ¿Escucho los tigrecitos? ¡Sí! Vienen tigres. Bueno, hasta ahora nada. Y esos raguñones que vuelven y eres tú acá. No, cuidado. Así ya sé que hay tigre. Paren de rugir un ratito, por favor. Más jarrones. Vacío. Vacío. Menos mal. ¿Salto de chimenea? Ah, era eso. Hacia arriba. Y atrás. Hacia atrás. Buenísima. Arriba. ¡Paren de rugir, por favor, tigres! No creo que quieran escuchar mi rugido. Hacia arriba.
Pero qué lindo. Oye, seguro que esto es Tailandia y no es Camboya porque esas torres son inconfundibles. Son las torres de los templos de Angkor. Aunque igual no hay mucha diferencia, Tailandia está al lado de Camboya. A ver, la voy a ver de cerca. Es muy lindo. Puta, me llego a emocionar. Ay, pero ¿cómo me pone esa música? Me van a hacer llorar. Esto es hermoso. Tan hermoso como Lara. ¿Cierto, Lara? Sí. Uy, perdón. Y a escalar de nuevo. Arriba. Arriba, te dicen. ¿No? Pues ya no se puede. No, ¿por dónde? Arriba y hacia atrás. Sí. Y hacia abajo. Menos mal. Al otro poste. Como toda una gimnasta olímpica. Abajo. A lo mejor hay que llegar hasta abajo. Pero necesito una caída segura. No, perdón, no era eso lo que iba a hacer. Eso sí. Tú, 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 tú. No, Lara. Abajo. Y aquí ya seguro. Bueno, aunque no lo parezca, esos son botiquines. Me pregunto cuántos podrá llegar. Digo, llevar, porque Tomb Raider Leyenda, la mochila de Lara era una mierda. Apenas le cabían tres botiquines. Yo recuerdo los primeros Tomb Raider, lo que se llegué a acumular 50 botiquines. En serio. Y ahí vienen los tigrecitos. Ya, a machacar a los tigres. Ya, pega por mí. Toma. Y... ¡Ay, fallé! No. ¡Ay! Mierda. 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 Cuidado, cuidado. ¡Uy! Gatito de la concha de Sumatra. Ah, cuidado, Lara. Vamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Uno menos. Sí. ¡Ahí salió el otro! Muere, muere, muere. Muere. ¿Por dónde se fue? Ahí viene, ahí viene. Oh, aquí va con estilo, aquí va con estilo, aquí va con estilo. ¡Oh! ¡Gatito de la concha de su madre! ¡Muere, muere! ¡Ah, mierda! Vamos, vamos, vamos. Ya murió. No hay más, ¿verdad? No. No, salieron bastante ágiles. Hay otro lorito ahí. Se fue. Voy a escalar de nuevo. ¡Lorito! Pero aquí debería poder... Eso mismo. Hay que irse a la derecha, pero... Voy a ver a la izquierda. Abajo. ¡No! Y vueltecita. Ahí sí. Dibujos típicos del sudeste asiático. Ajá. Vale la pena ir. Algo viene. ¿Murciélagos? ¿Qué hace murciélago de día?
al poste. ¡Tututu! Mira. Cuidado. Y ahora sí. A la derecha. Equilibrio. Una vueltecita. ¿Y? Lara siempre tan atlética. Viene más murciélagos. Ay, ¿de dónde salieron tanto? No importa.